disciplina, lucha, permanencia, trabajo, se logra emprender un nuevo proyecto que permita abrirte puertas en tu realización. Hay personas que quieren cumplir lo mínimo en una empresa y de esa manera no se puede crecer, aseguró el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y empresario con más de 30 años de trayectoria, José Estrada Garrido. Señaló que las empresas deben de compartir las habilidades que los jóvenes necesitan conocer para que cuenten con bases sólidas y que de esa manera las nuevas generaciones no se cierren a ninguna oferta laboral de empresa, los cuales permitirán que tengan iniciativa de formar sus propias empresas y por lo tanto mejores oportunidades económicas y de crecimiento profesional que contribuye a impulsar al Estado. ¿Cómo sí se pueden hacer las cosas? Y ya después pues puse mi primera empresa, siempre pensando en grande, siempre pensando en tener una gran empresa. Y hemos llegado, ya son 37 años con nuestras empresas, muy contentos, muy felices, muy sustentados, con una administración humana, que voy a hablar un poco de ella, que esa es la esencia del progreso de la empresa, porque hay gente que quiere solamente hacer negocio y otros que queremos hacer empresa. Empresa es fortalecer a las familias, fortalecer a los jóvenes y también pues, ayudar socialmente, ¿no? Entonces, en nuestra empresa, ya con 37 años, está muy consolidada, con personal que tiene también muchos años. Por tal motivo, el empresario aseguró que las puertas de Canacintra están abiertas para asesorar a todo joven con ganas de emprender. Que si tienen alguna duda después de la plática, o incluso si no pudieron venir, pero tienen alguna duda de cómo empezar, de qué hacer, que se conecten con Canacintra y se ponen en contacto conmigo y podemos hacer reuniones. O sea, necesitamos ayudarnos, necesitamos los que ya avanzamos un poquito, jalar a otros y que sea así esta dinámica. A nosotros alguien nos ayudó, nos dieron oportunidad, sobre todo porque pues no traíamos todas las credenciales, pero la credencial más importante era la disciplina, la lucha, la permanencia, el trabajo, y eso es lo que nos fue abriendo puertas, ¿no? Entonces, lo que hoy muchas veces no se le toma en cuenta, solamente pues se quiere cumplir lo mínimo en una empresa y pues obviamente pues a lo mejor vas a poder estar ahí, pero no vas a poder crecer. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.